¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Llegó la vuelta otra vez nuevamente. Bienvenidos a Diegol TV. Vamos por una nueva video reacción. La vuelta Liverpool contra, por acá echamos, Liverpool contra Barcelona. He invitado a uno de mis suscriptores que ha quedado conmigo para ir al partido, el Chamo. A mí me gusta hablar antes de los partidos, me gusta, digamos, decir las cosas antes que empiece a robar el balón y no cuando sale el diario el lunes. Pero creo que esto es un partido de trámite. Hicimos la videoreacción para mostrar a ustedes, pues, cómo lo vivieron los fanáticos del Barcelona. Estamos ya aquí camino, como siempre, salimos de la oficina para vivir el fútbol. No, esto es Diegol TV, fútbol como estilo de vida, ya sabes. Suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales de arroba Diegol TV oficial en Facebook, Instagram y en Twitter. Estamos camino a ver cómo sale hoy la cosa con el juego del Barça y el Liverpool. Va a ser un trámite seguramente. Ya estamos llegando a la peña barcelonista. Today, Barcelona is going to Madrid. Do you buy the ticket to Madrid? No, I'll buy some. Estamos ya en la peña barcelonista. Vamos a darle la cámara a los fanáticos del Barça. Si está en la cámara, dando opinión, si esto es un partido de trámite, si está en la puerta, no deja de caer. La cámara es tuya, este es un espacio para los fanáticos. Ha empezado el segundo tiempo. ¡Visca el Barça! Estamos aquí con los fanáticos del Barça. Vienen de Barcelona, ¿no? Sí. De Barcelona. ¿Cómo dieron con el bar? ¿Cómo dieron con el lugar para ver el partido? Bueno, vimos tu vídeo del YouTube. Ah, ok, mira. Y luego digo, mira, esto es el del vídeo. Ok. Mirando, ¿dónde estás? Bueno, ¿sufrieron el primer tiempo? ¿Sufrido? No, nada. Tenemos un arco olvidado. Sí. Y a Ter Stegen. Fundamental. Bueno, lo que tenemos que hacer es marcar un gol. Yo dije antes del partido que iba a ser un juego de trámite. Bueno, les deseo que no sufran tanto en este segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa.
puta! Se viene el sufrimiento, chamo. ¿Cuántos minutos de sufrimiento quedan? Todavía nos quedan 25 minutos de partido. De sufrimiento, ¿no? Sí, ya se puso interesante. Ahora sí hay partido. ¡Mira! ¡Gol! Esto es inexplicable, chamo. No, una locura, un partido de trámite, ahora es una pesadilla. Yo dije que era un partido de trámite y ahora están los fanáticos serios. Mejor me pongo por acá antes que me den un golpe. 3-0 here, Liverpool fan. The one Liverpool fan. On the wall. In the world. Son los fans del Liverpool que están aquí apartaditos porque todo es Peña Barcelona. El hombre se ha reservado los tres goles. Los ha gritado para adentro. Los fanáticos del Barça están con los nervios de punta. Yo dije que iba a hacer este trámite, me equivoqué. Así que comenten, díganme todo lo que ustedes quieran en los comentarios. ¿Cuánta falta hace ese gol que falló Dembélé en la última jugada? Pero el Barcelona necesita lo que le faltaba, un solo gol. Pero hoy están lamentando ese gol de Dembélé al final. Esa jugada de Dembélé al final hoy la lamentan los hinchas del Barça. 4-0, ¿quién lo creyera? Pero aquí, Dios mío. Y los del Liverpool se lo creen. Nadie se lo creía, sin Salah, sin Firmino. Parecía un partido de trámite. Esto es fútbol. Muy mal partido, Jordi Alba. Dejen los comentarios de ustedes quién fue el peor de la cancha en el Barcelona. 10 minuticos de infarto, 10 minuticos, yo no sé qué va a pasar, quedan 10 minutos. Thank you.
La verdad que no sé por dónde empezar. No estaba, digamos, ni en el hincha más optimista del Liverpool que pasara esto. Señores, esto es fútbol. Cualquier cosa puede pasar. Hoy los hinchas del Barça se lamentan esa última opción de Dembélé en el Camp Nou. Barcelona el día de hoy, irreconocible. Esto es el fútbol. Hace 8 días, aquí era fiesta, era carnaval. Hoy, los hinchas del Barcelona se van tristes, con la ilusión perdida de llegar a una nueva final de Liga de Campeones. Messi prometió el triplete, perdió la Champions, ganó la Liga y le queda la Copa del Rey. Dejen sus comentarios, ¿por qué creen que perdió Barcelona? ¿Quién falló? ¿Cuál fue la clave del partido? Quiero que ustedes den los comentarios y que participen en The Gol TV. Esto es fútbol como estilo de vida. Ya saben, nos vemos en el próximo video. Y recuerda suscribirte para no perderte. Un abrazo de gol para todos. Bye.